Ayer a la noche, se produjo la irrupción en San Salvador de Jujuy, en la capital, de fuerzas policiales a la sede, a una de las sedes de la organización Túpac Amaru. Ahí ingresó la policía con un oficial de justicia pateando puertas, rompiendo todo, se estaban desarrollando talleres, había actividades. No permitieron el ingreso, sacaron a la gente, no permitieron el ingreso ni siquiera de los abogados de la organización, no notificaron nada. En este momento, a esta hora exactamente, se está llevando adelante una conferencia de prensa en la sede de la organización Túpac Amaru, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros compañeros están con una de las cámaras de Urbana TV. Bueno, en principio nos tomó por sorpresa este nuevo allanamiento a la sede de la Túpac en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Está poco claro, en verdad, qué es lo que pasó. Lo que poco que sabemos es que habría una supuesta orden de allanamiento. Digo supuesta orden de allanamiento porque hay una causa que es un expediente que no tiene imputados y que no tiene delito. A raíz de ese expediente, que supuestamente está administrando el juez Yerbanos, un juez que en principio sería incompetente porque el juez Yerbanos tiene posibilidades de investigar hechos ocurridos antes del 2011 y lo que está investigando es un expediente que se inició en el año 2018. Lo que sabemos es que fue casi tomado por la fuerza pública la sede de la Túpac sin dar explicaciones, sin informar a los abogados, sin que ninguna parte tome nota de lo que estaba pasando. A este momento la sede sigue ocupada por la policía de la provincia de Jujuy y los chicos y las personas que ahí hacen actividades normalmente ven alterado el funcionamiento de una sede que cumplía una función social muy importante. Esto tiene que ver con tapar lo que está pasando en la provincia de Jujuy, la crisis social que hay en la provincia de Jujuy a partir del desempleo. Está ocurriendo también que con esto se trata de tapar cuestiones graves que están ocurriendo en los penales del Comedero, del Alto Comedero, tanto de varones como en el penal de mujeres. Hay hechos de violencia muy graves en los penales, hay hostigamientos y tortura psicológica que le ejercen a los prisioneros y a los presos políticos y a las presas políticas. Hay compañeras que están desde Milagro, a las compañeras que están en el penal todavía, pero todo el tiempo están recibiendo esa presión psicológica y ese hostigamiento psicológico. Y también con esto están tratando de tapar lo que pasa ahí y también lo que va a pasar ahora que estamos recibiendo el día de mañana a una representación de juristas internacionales que vienen a ver qué está pasando con los derechos humanos en la Argentina en general y en particular lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Atropello más, una barbaridad más de la patota judicial que está operando en Jujuy y que de hecho nos ha usurpado, nos ha quitado nuestra sede, la sede de la Túpac Amaru de Jujuy. Así que con mucha preocupación porque lo que está claro es que hay un vía libre para actuar de este modo que es incompatible con la democracia y que genera además, bueno, mucho temor, que genera la sensación de que hay una impunidad desde el Estado provincial y que el Estado Nacional avala, porque si no, también es cierto que podría tener algún tipo de intervención y no la tiene, así que realmente con muchísima preocupación. Me parece que hay una avanzada, y eso sí en todos los niveles del gobierno, que de hecho la discusión sobre la intervención de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior es una avanzada también muy fuerte en contra de un pacto democrático que habíamos logrado desde el inicio de la democracia. Entonces es un retroceso en los hechos puntuales que suceden, pero es un retroceso y es un retroceso muy fuerte también en la política, donde la violencia institucional deberíamos erradicarla y debería ser inclusive situaciones de excepción. Con esto que están haciendo ahora, la violencia institucional va a ser cada vez una violencia más, más cotidiana, más habitual. Y eso me parece que es un retroceso también importante en términos de democracia. Una situación económica que requiere del disciplinamiento social, requiere disciplinar socialmente, se lo venimos diciendo hace rato. Manejarse con rigor, asustar, sembrar temor. El primer lugar donde se puso en marcha el laboratorio de disciplinamiento social en la Argentina desde que ganó Mauricio Macri fue la provincia de Jujuy.